Palmira está estrenando sistema de transporte público, una buena noticia para mi ciudad. Y es que el Palmibus llegó para ponerle freno a las quejas de tantos habitantes que padecían por la falta de rutas económicas, eficaces y amigables con el medio ambiente. En Palmira, la recuperación del transporte público esta vez incluye usar desde abril del 2024 combustible amigable con el medio ambiente. Consiste en que tenemos una planta que se carga de un electrolito y de agua y se conecta eléctricamente a la batería. En el momento en que se hace la ignición del motor, entonces ya se activa el electrolito con la carga eléctrica y ya eso lo que hace es la descomposición química y ya lo que se pasa es extraer el hidrógeno del agua y llevarlo en gas, va directamente al sistema de admisión del motor. Un sistema sostenible y duradero, ese es el plan. Consideramos que es oportuno iniciar con dos rutas nuevas aquí en el municipio de Palmira. ¿Cómo van a funcionar esas rutas? Con unos buses que vienen 100% a gas. Cada una de esas rutas tendrá 13 busetas justamente operando en cada una de esas rutas. Unas rutas que operarán entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. Se trata de una apuesta progresiva. El valor del pasaje de este nuevo modelo será de 2.600 pesos, pero si el usuario posee la tarjeta integrada, solo pagará 2.000 pesos. Se ha hecho un trabajo exhaustivo estos 3 meses y hemos logrado que se estructurara un sistema donde el usuario, a través de la tarjeta Palmibus, va a tener un subsidio del gobierno de 600 pesos. O sea que el llamado es a que todos tengan su tarjeta Palmibus para poder gozar de ese beneficio. En la Villa de Las Palmas esperan que sea una apuesta ampliamente aprovechada. Necesitamos que lo usen el transporte para poder de que así fluya el transporte en Palmira y no lo quiten porque hace mucha falta y mucha gente se beneficia, por lo menos gente como lo vamos a poner ahorita. Que viene para el municipal, viene hasta la 14 para el EPS, entonces sabe que mucha gente que lo necesita. Sesqui Estación, Llano Grande, Santa Ana y Prado serán los barrios que cubrirá la ruta número 11, ruta inaugural que hará Palmibus a partir del 11 de abril, en la cual los primeros 3 días será gratis. Pues espectacular, porque de verdad que sí necesitamos todo ecológico y todo natural. Esperamos que sí se haga realidad. Yo vi por el Face que dijeron, pasaron la propaganda. Me parece que es interesante ya de que pues, no tenemos servicio público desde hace rato. No sé qué es lo que pasa allí. Y eso hace que de pronto pues, el trabajo de las motos sea menos y haya menos accidentes. Me parece interesante. Ojalá sea un servicio que pueda durar bastante tiempo. La verdad, pues, me parece una buena implementación que ha hecho el señor alcalde con Palmibus, porque va a beneficiar pues a todos los palmiranos que son de bajo recurso y no tienen pues cómo pagar un transporte más o no tienen un medio de transporte. Y en cuanto a la protección del medio ambiente es excelente porque es algo que nos va a proteger nuestra contaminación y todo eso. La segunda ruta será implementada un mes después, es decir, en mayo, y así sucesivamente buscan mejorar la cobertura y la disponibilidad del servicio por todo el municipio.